programa, Manizales Cómo Vamos presentó su segundo informe de indicadores objetivos el 29 de agosto del 2013 en el auditorio Thomas Van der Hamer de la Universidad de Caldas. Este informe incluyó la presentación de más de 300 indicadores de 14 temas como educación, salud, seguridad, pobreza, entre otros, que analizan la calidad de vida en Manizales. Nosotros analizamos una gran cantidad de indicadores, entre los principales que quisiéramos destacar, definitivamente la pobreza ha venido bajando en el área urbana de Manizales, es desde 2008 hasta 2012, tenemos más o menos 10 puntos menos de pobreza, esos son aproximadamente 50.000 personas que salieron de esta condición en estos años. Definitivamente es un resultado que es de admirar. El tema de la educación es un tema que nos sigue preocupando. Aquí ahora este año encontramos dificultades tanto en calidad como en cobertura, y esto hace que la educación pues sea uno de los temas que definitivamente se le tiene que trabajar más y se le tiene que apuntar a obtener resultados. Durante la actividad se realizó un conversatorio entre Nicolás Restrepo, director del diario La Patria, Juan Eduardo Zuluaga, director de Confamiliares, y Ricardo Gómez, rector de la Universidad de Caldas, quienes analizaron las cifras entregadas y expusieron sus opiniones sobre ellas. Hay muchos estudiantes menos en la educación media, o sea, en décimo y once, este 2012 contra el 2011. 10.000 estudiantes menos, si es cierto, es complicadísimo. La reflexión que queda, digamos, constructivamente es que la ciudad, como el país, necesita un gran esfuerzo en esos dos últimos años de bachillerato para que los muchachos tengan buena calidad de educación, se motiven a graduarse y pues no perdamos cobertura. A mí lo que más me impacta es la tendencia que hay en el crecimiento del número de motocicletas y automotores en la ciudad, porque si bien es cierto que hoy manejamos unos niveles de velocidad promedio de tráfico bastante buenos, como se vieron las estadísticas con respecto al resto del país y una buena percepción de la gente de movilidad, tenemos que empezar a anticiparnos a estas tendencias, entender por ejemplo cómo serían simulaciones de tráfico con este nuevo parque automotor y ver cuáles son tanto las soluciones viales que requiere la ciudad como, más importante aún, las de transporte público y transporte masivo. Que denuncien, porque también hay un índice de falta de denuncia de los delitos que es preocupante. Y lo segundo es exigir, uno en la medida en que uno le exija a las autoridades acción, pues va a haber acción. Entonces, que conozcan, que se empapen bien de los indicadores que tiene, que los comparen, para que le puedan de esa misma manera exigirle tanto a las autoridades de la alcaldía como a la policía. Cabe destacar que Manizales Cómo Vamos no solo entrega datos objetivos, también comparte percepciones de calidad de vida con la encuesta de percepción ciudadana. Pues definitivamente el balance es más que positivo, hemos alcanzado todas las metas que nos propusimos en el principio. Para este año ya estamos incluso iniciando con la coordinación de la Red Nacional de Ciudades Cómo Vamos, y muchas de las experiencias que tuvimos aquí en Manizales están siendo replicadas en otras ciudades de la Red Cómo Vamos. El informe de indicadores de Manizales Cómo Vamos se puede conocer ingresando a www.manizalescomovamos.org.